¿Por qué mataste a tu esposo? Por la mascarilla, ya. ¿Tiene ¿Por qué lo mataste? Tiene la cara blanca. ¿Tú la ayudaste? No. ¿No la ayudaste? No. Pero ella te indica que tú la has ayudado en matar al ingeniero. Se va a comprobar de una vez. Clayano, de 45 años de edad, fue golpeado en la cabeza y luego enterrado vivo por sus verdugos. El móvil de tan horrendo crimen aún es investigado por las autoridades, quienes ya tienen bajo custodia a dos de los tres sospechosos. Se trata de Rosa Mejía Izquierdo, esposa de la víctima, y el ex sereno municipal Giancarlo Torres Santisteban, muchacho de 24 años quien por casi 3 años habría mantenido una relación furtiva con la esposa de la víctima. Para Exitosa Perú, esta es la crónica del terrible crimen que ha conmocionado a todo Chiclayo. Esta es la vivienda ubicada en la cuadra 6 de la calle La Gruta del pueblo joven Cruz del Perdón, en Chiclayo. Inmueble, escenario de la violenta muerte de Omar Catón. Aquí, la víctima vivía con su esposa, Rosa Mejía, desde hace 7 años, pero al parecer, según las indagaciones fiscales, ambos vivían una relación tormentosa. Desde el año 2014, en que contrajeron matrimonio, la relación se volvió conflictiva, toda vez que entre ambas personas surgieron conflictos, agresiones, tanto psicológicas como físicas. E incluso, señora juez, producto de esas agresiones físicas y psicológicas, llegó a ser sentenciada por el delito de agresiones de violencia contra integrantes del grupo familiar, la señora Rosa Graciela Mejía Izquierdo, en agravio del señor Omar Catón Yontó. Según la fiscalía, esta especie de relación tóxica habría originado que Rosa Mejía busque compañía en otra persona, un muchacho 17 años menor. Paralelamente al matrimonio que mantenía la señora Rosa con el señor Catón, la señora Rosa mantenía una relación extramatrimonial con el hoy imputado Giancarlo Torres Santisteban. Desde el año 2019 eran contadas, la señora Rosa contaba estas agresiones, estos conflictos que mantenía con su esposo en ese entonces, el señor Omar, a su coimputado, el señor Giancarlo, desde el año 2019 hasta el año 2022. Y en reiteradas oportunidades, señora juez, es que el señor Giancarlo le proponía a la señora Rosa con el fin de atentar contra la integridad física del hoy occiso para, de una u otra forma, ponerle fin a ese tipo de conflictos. Durante los interrogatorios, Rosa Mejía afirmó que, el pasado 6 de enero de este año, ella le gana a su esposo un proceso por violencia familiar, a lo que Catón llega a reclamarle y posteriormente va a la comisaría de la zona a denunciarla por una supuesta violencia psicológica. Al día siguiente, ella también va a la comisaría a denunciarlo por el mismo delito, pero ahí ambos se encontraron. Ese hecho generó odio, rencor a la hoy imputada, lo cual conllevó a que le cuente de ese hecho al señor, a su coimputado, al señor Giancarlo Torres Santisteban, y es ahí donde concertan darle fin a la vida del hoy occiso. Llegó el día 10 de enero, fecha en la que se concretaría el crimen contra Omar Catón. La fiscalía afirma que, esa mañana, Rosa Mejía llamó a Giancarlo Torres y facilitó su entrada a la vivienda junto a otra persona de nombre José, ya que previamente ella les había dejado la puerta abierta. Dentro de la vivienda, deciden simular un robo y cogen cuchillos para, supuestamente, amenazar a Rosa Mejía. El agraviado se levanta asustado, ve lo que estaba pasando y lo amenazan diciéndole que si se movía, iban a atentar contra la integridad de la señora Rosa. Inmediatamente el señor José procede a golpear a la altura de la cabeza al agraviado con golpes de puño, procede a amarrar con una soga de nylon al agraviado de brazos y piernas con una misma soga por la parte posterior de su cuerpo con la finalidad de neutralizarlo. La señora Rosa sale del inmueble, se dirige al mercado 9 de octubre, compra 3 tatas de comida y compra media caja de cerveza. Luego de ello, señora juez, se dirige la señora Rosa al asilo de ancianos con la finalidad de comprar 2 bolsas de cal y 1 bolsa de cemento. Llegado a este punto de los hechos, es donde las versiones se distorsionan. Rosa Mejía, esposa de la víctima, dio otra versión como testigo y afirmó que su esposo, en compañía de Giancarlo Torres y su amigo José, ese día estuvieron libando licor en su casa y ella salió a comprar cerveza. Cuando regresa, luego de comprar cerveza, su esposo ya no se encontraba.
Y al preguntarle a Giancarlo dónde se encontraba su esposo, este le manifiesta que había recibido una llamada y se había ido con otra mujer. Y con el pasar de los días, señora juez, advierte que en su corral había tierra removida y con una gran cantidad de moscas. Le pregunta el día 13 de enero del 2022 al señor Giancarlo el motivo por el cual se encontraba su corral bajo esas circunstancias y que el señor Giancarlo le manifiesta en ese momento que efectivamente había matado a su esposo, el señor Catón Yantop, y que lo había enterrado en dicho lugar. Durante el inicio de las diligencias tras la detención de ambos sospechosos, Giancarlo Torres en todo momento guardó silencio, pero un día antes de la audiencia de prisión preventiva, en fiscalía, decidió dar su versión y negar las indicaciones en su contra vertidas por Rosa Mejía. El señor Giancarlo procede a coger al agraviado de las piernas, el señor José coge la cabeza y la señora Rosa procede a asfixiarlo. Mi patrocinado, convicto y confeso, ha declarado de que sí ha participado, no lo niega, pero él solamente fue el que cavó un hueco para, lamentablemente, para el occiso. Pero en ningún momento ha tocado al cadáver, ni tampoco lo ha matado. Sea cual fuera la versión de cada uno de los imputados, lo verdadero es que, en una actitud de desprecio por la vida, Omar Catón, inconsciente y aún respirando, fue llevado a un agujero cavado en su corral y ahí enterrado vivo. Según los especialistas en medicina legal, la víctima había tenido una muerte trágica, desesperante, al no poder respirar mientras poco a poco era sepultado por sus victimarios. La madrugada del miércoles 26, al parecer, Rosa Mejía no habría soportado el cargo de conciencia y reveló lo sucedido a sus familiares, quienes de inmediato dieron aviso a los efectivos de la Divincri y pusieron al descubierto el horrendo crimen. ¿Por qué mataste a tu esposo? Una mascarilla, ¿ya? ¿Tiene ¿Por qué lo mascarilla? Mataste? Tiene la cara. La primera ¿Tú le ayudaste? No. ¿No le ayudaste? No. Pero ella te indica que tú le has ayudado a matar al ingeniero. Se va a comprobar de una vez. Ambos sospechosos fueron enviados al penal al ordenarles 9 meses de prisión preventiva. La familia de este profesional chiclayano solo clama justicia, que los responsables paguen por este grave atentado contra la vida de Omar Catón y que no quede impune. Justicia por la vida de una persona que le fue arrancada de forma cruel y violenta.